Te queríamos realmente tener, bueno, un decreto de huésped de honor. Bueno, en la ciudad no es una formalidad, es una... Te sentimos como un artista de primera. Muchas gracias. Valoramos todo lo que transmitís en tus canciones, la gana de soñar, la gana de creer. Sí. Y bueno, queríamos que Bahía sea parte de tus sueños. Acá hay parte de nuestra historia, a nivel arquitectónico, a nivel relojes. Pequeñas historias de Bahía, este es el decreto que te declara huésped de honor. Bueno, muchas gracias. Muy contento de tener el día que tenemos y de que nuestro pueblo pueda presenciar este concierto en forma gratuita con el esfuerzo de la Intendencia y que nos toque el día que nos tocó. Eso te iba a preguntar, ¿este tipo de espectáculos donde la gente puede venir en forma gratuita para ustedes significa algo diferente? Sí, porque nosotros somos conscientes de que el arte popular es cultura y que gente de todos los niveles sociales y culturales pueda presenciar y en forma así pacífica, en estas condiciones de producción, que es de alto nivel, siempre me parece que es una buena forma de devolverle a la gente algo que a uno le han dado. ¿Cómo sigue tu actividad de ahora más a partir de hoy? Bueno, estoy como siempre haciendo muchas cosas, estoy terminando la música de una película para Estados Unidos y para México. Empezó con este punto de partida lo que sería esta etapa de la gira nacional y de Latinoamérica, así que va a haber mucho más millaje hasta que la naturaleza nos diga que nos tenemos que quedar en casa.